Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Con mucha alegría, tal cual lo habíamos anunciado, vamos a recibir en el espacio de literatura de Rumbo Editorial, por supuesto que vamos a hablar de literatura, en particular seguramente de dramaturgia, pero en particular de talleres literarios, ya que nuestro queridísimo Andrés Caro Berta, psicólogo, director teatral, dramaturgo, además integra el plantel de los docentes del Centro Quipus, primer centro en formación de coordinadores de talleres literarios. Es una adquisición del Centro Quipus, nuevísima, así que son razones muchas, buenas, lindas, todas para conversar con nuestro querido invitado. ¿Cómo andas, querido? Bien, buen día, bienvenido. Un placer estar contigo, Alejandro. Gracias por haber aceptado la invitación. No. Ya de paso les digo que tenemos algunos regalos de Caro Berta, que después vamos a ver de qué manera se los hacemos llegar a los oyentes de La Mañana en Camino, que tienen que ver con su obra, 5 obras de teatro. Exacto. ¿Verdad? Libro que además contó con algún premio del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Ganó el primer premio en este año. Así que bueno, sí, sí. Felicitaciones también, sí, por eso. Creo haberte los dado las felicitaciones. Muchas gracias. Al aire me parece que no. Bueno, me gustaría que nos cuentes a ver cómo fue. Primero, arranquemos por el principio. En todo caso, contale al público de qué hablamos cuando hablamos de Quipus, ¿no es cierto? Está, ahí está. Y segundo, ¿cómo fue y cómo se dio tu incorporación en este periodo de pases? Mira, el año pasado Carmen me propuso integrarme este año al equipo de Quipus. Fue para mí un desafío, es un desafío enorme, porque aparte, yo te decía, hay una plena libertad en cuanto a las coordinaciones, en cuanto a qué hacer con aquellos alumnos que están ahí, y generar un propio programa, lo cual, cuando hay tanta libertad de movimientos, asusta un poco. Es medio riesgoso también, ¿no? Porque la libertad, no necesariamente, aunque parezca una contradicción, a la hora de crear, exacto, es libertad. Exacto, exacto. Y, sin embargo, bueno, me tiré al agua y me pareció estupendo. Primero, el agradecimiento enorme a Carmen por esta invitación y esta propuesta. Y segundo, bueno, lo primero que hice fue conversar con los futuros coordinadores sobre ellos mismos, saber un poco los conocimientos que ellos tienen, los gustos que tienen, cuáles son los autores preferidos en cuanto a la literatura, cuáles fueron así, los acompañantes. Digo, yo creo que los escritores acompañan a los lectores a través de su vida. Yo, por ejemplo, cuando adolescente tuve un gran compañero que fue Ray Bradbury. Ajá. Que fue para mí el compañero de la adolescencia. Qué lindo, porque recién, no sé si pudiste cruzártelo o escuchar algo, conversábamos con Hugo Burel. Ajá. Que es el autor de la obra en la que estoy participando, además de Toc Toc, miércoles y jueves. Bueno, estrenamos el viernes pasado, ¿A dónde van los patos en invierno? Y precisamente la obra trata de un profesor de literatura que ejerce su tarea de seducción ante los alumnos de la importancia de la lectura y se apoya en el guardián entre el centeno de Salinger. Porque precisamente, y ahí es lo que nos contaba Hugo, él tuvo experiencia de ese tipo que estás nombrando. Exacto. De empezar a ser a un compañero de ruta, de vida, al autor o a su libro. Totalmente. El profesor, el rol que a mí me toca protagonizar en el Teatro Alianza, justamente apunta a eso, en cómo un libro, en cómo un autor puede pasar a ser un compañero de vida y cambiarte incluso el rumbo de tu vida. A mí me cambió la vida. Bueno, Bradbury, es una maravilla. Digo, yo me compré toda la colección Minotauro de aquella época y todos los cuentos de Bradbury cargados de poesía me llevaron a lo que soy hoy. No, sinceramente, digo, creo que el gran mérito de un escritor, como tú decís, es seducir. Bueno, un escritor o todo aquel que está dentro de esta rama de la cultura, lo importante es saber seducir. Es decir, a veces seducir tiene mala prensa. Ah, es verdad. Es una palabra a veces políticamente incorrecta. Exactamente. Sin embargo, si tú no seducís al que está enfrente tuyo, no le permitís la comunicación que haya entre uno y otro. Y además que le deje algo de resto para su propia vida y a partir de eso también la persona seducir a otros con lo que hace y con lo que gusta y de esa forma hacer una cadena enorme de transformaciones. Las revoluciones yo creo que se dan a partir de uno mismo, ¿no? Es decir, uno tiene que revolucionar su propia vida como para poder, sí, luego transformar la realidad. Y la creación, la creatividad es eso, transformar la realidad.
Entonces, la conversación con los muchachos fue estupenda. Hablé, les pedí que hablaran sobre ellos mismos, cuáles eran sus gustos, qué es para ellos coordinar, si escriben, si no escriben. Ahí me enteré de una cantidad de cosas chiquitas, hermosísimas. Yo apunto mucho, Alejandro, a la historia con minúscula. Es decir, no me gusta la historia con mayúscula, de la historia oficial. Yo creo que la historia de un laburante, la historia de un obrero, la historia de un guarda de ómnibus, la historia de una ama de casa, es tan rica o más a veces que esa historia que uno aprende en los libros. Alguna vez hemos reflexionado con, recuerdo en particular con Leonardo Borges, acerca de eso, él en su condición de historiador, que dice que el idioma inglés en ese sentido nos da una libertad mayor, porque el idioma inglés tiene dos palabras: history, para la historia con mayúscula, que creo que es a la que aludís. Exacto. Y la otra palabra es story, es decir, las historias de, claro, cada uno de nosotros, ¿no? Las historias chiquitas. Claro. Que los escritores, cuando escribimos, nos referimos a las chiquitas. Claro, a las story, no, claro, a las history. Digo, yo aprendí a escribir teatro a partir de mis pacientes. Yo les tengo eterno agradecimiento, no por copiar lo que ellos cuentan, sino para entender que el paciente, cuando está en terapia, está haciendo un monólogo. Y entonces, en la medida que fui entendiendo la técnica del monólogo, me permitió empezar a escribir obras de teatro que de alguna forma, bueno, han derivado en todo esto, ¿no? Bien. Bueno, ¿y cuál es el universo de personas que participan de Quipus, verdad? Este primer centro de formación de talleristas literarios. Yo no sé si usted sabe, Caroberta, que yo soy egresado de la primera generación. Caramba, no sabía. Ah, bueno, bueno, tengo ese honor, tengo esa alegría. Caramba, caramba. Y también sé, por definición humana, que este Quipus seguramente es mejor que aquel. Porque se trata de eso. Se va transformando. Claro, sí, y sí, además sí, las cosas sí están obligadas a ser mejores. Y hay una comunicación de un lado y de otro. Y uno va aumentando la capacidad del otro. Mirá, es muy diverso, te habrá pasado a ti. Hay gente mayor, hay gente joven, hay un músico, un pianista estupendo, un muchacho joven, hay una muchacha que está en melo y es bailarina y además tiene toda la fuerza de la persona que llega al interior y se enfrenta a una realidad distinta a la de Montevideo y a partir de eso construye su propia creatividad. Sí, señor. Hay una cantidad de gente muy interesante y además con muchas ganas de aprender, y eso es lo importante, con una ansia enorme de también producirse, crecer, no solamente dando hacia el otro su saber, sino también que el otro le enseñe y el otro aprenda. Le enseña a aprender también en su propia vida. Yo creo que la creatividad, Alejandro, yo siempre apuesto a que la creatividad no solamente está en el arte artístico, sino que uno tiene que ser creativo en su propia vida cotidiana, que es de las cosas más difíciles que hay. Es decir, uno tiene que en lo cotidiano, en la pareja, en el trabajo, en la vida íntima, tiene que ser creativo o apostar a la creatividad. Aunque no seamos artistas, digamos. En absoluto. Mirá, yo siempre cuento de que hace muchísimos años hice un congreso de creatividad en el sindicato médico, ahí en Boulevard. Y estábamos... Está mal dicho ahí en Boulevard, tenés que decir aquí en Boulevard. Porque estamos a una cuadra y media, a la vuelta. A la vuelta, casi. A la vuelta. Y éramos todos sesudos hablando de qué es creatividad, sí, no sé cuánto. Entonces les pedí a los muchachos que eran estudiantes que fueran a la calle y le preguntaran a la gente común, entre comillas y con el mayor respeto, ¿qué es creatividad? Y lo que más me impactó a mí fue una señora que en la parada del hospital Pereira Rosell dijo: creatividad es llegar a fin de mes. Me pareció una respuesta que la he mantenido todos estos años de una forma formidable. Y en Quipus lo que encuentro es una gran libertad de expresión, no hay censura, y eso es formidable como para poder crecer como persona y bueno, en el caso concreto, coordinador de talleres literarios. Dice Raquel de Quipus, precisamente egresada de Quipus, qué lindo escuchar esto sobre Quipus, lo dice Raquel. ¿Y tu,
¿Y tu cátedra, tu materia, tu, así como, tu clase, de qué va? Y va de... Son varios años los de Quipus. Sí. ¿A los integrantes del primer año, de segundo, de tercero? Estuve dos clases, una con los de segundo y una con los de primero. Y lo mío va, en principio, a saber qué es creatividad. Digo, yo, entre tantas cosas que me recibí psicodramatista y psicólogo social. Y creo que eso me permite poder entender de que el individuo está dentro de un contexto, ¿no? Es decir, de un grupo. Es decir, el grupo transforma al individuo también, el individuo transforma al grupo. Y el individuo y el grupo están atravesados por la realidad cotidiana. Entonces, poder entender eso, el entramado, nos permite justamente crecer como personas. Y en Quipus lo que yo encuentro es eso, es decir, me di cuenta de la diferencia que hay entre los de primero y los de segundo. Es decir, y me resultó muy interesante poder entender que aquellos de segundo ya tienen un tránsito mayor y por lo tanto tienen un desarrollo interior mayor en cuanto a sus potencialidades y en cuanto a lo que van a hacer más adelante, ¿no? Uh-huh. Es decir, entonces me di cuenta del progreso que hay de permanecer en Quipus. Es decir, un año, dos años, tres años, digo, no es lo mismo primero que segundo y no es lo mismo segundo que tercero. ¿Sabés que ya los pasaportes ya no incluyen como información la profesión, verdad? Es cierto. Pero juguemos, y supongamos que estoy en la oficina de migraciones y te pregunto, ¿profesión? ¿Qué contestás vos? Escritor. Ajá. Escritor. Digo, todo lo demás, sexólogo, psicólogo, etcétera, etcétera, me encanta. Pero considero que el placer mayor para mí es el escribir. Y a propósito de la escritura, el empleado de la oficina, no sé por qué me sale la empleada, ¿no? Como si en migraciones trabajaran solo mujeres. El empleado de la oficina de migración dice, ah, mire qué interesante, señor, vamos a afinar un poco más. ¿Y en qué género literario usted se desempeña? Es un problema. Porque me gusta tanto escribir dramaturgia, que es por lo que soy más conocido, claro que sí. Como también cuentos. Me gusta mucho el cuento corto. Uh-huh. Yo creo que los anglosajones han descubierto esa capacidad en pocas líneas de escribir una historia. Los tangueros, los tangos, los tangos de Gardel, en tres minutos te cuentan una historia de comienzo, desarrollo y fin. Uh-huh. Digo, es impresionante, ¿no? Y alguna poesía, cuando he estado enamorado, ha aparecido. Pero en todo caso, digamos que la narrativa... En particular el cuento, sí. ¿No? Y además el cuento en formato particularmente corto. Corto, ¿no? Corto, sí, sí, me gusta mucho el cuento corto. Hice ya una novelita por ahí, pero me gusta más el cuento corto. Y yo coordino un taller de escritura de hace 11 años y también les hago trabajar justamente sobre estímulos que generan cuentos cortos. Porque, ¿qué pensás de...? Si tuvieras que definir los alcances, las fortalezas, y por qué no, las debilidades de los talleres literarios, ¿no? Una herramienta que en Uruguay, digo Uruguay, y como siempre digo, no tengo idea qué pasa en Ecuador, no tengo idea qué pasa en Hungría, no tengo idea qué pasa en Sudáfrica, ¿no? Uh-huh. A veces decimos Uruguay como si supiéramos qué está pasando en otras a latitudes. A veces no sabemos lo que pasa fuera de Montevideo. Bueno, desde ya. Convengamos que en Uruguay, y en particular en Montevideo, aunque hubo encuentros y censos a propósito de talleres literarios, es una herramienta muy difundida. Es muy difundida. Muchas personas, sí, están atravesadas por, sí, talleres literarios. Miles de, sí, personas en Uruguay, ¿no? Y a mí me parece que con todo derecho, con toda libertad, y como corresponde, es algo por muchos muy elogiado y por muchos también muy criticado. Fenómeno. Tal cual. En todo caso, sí, vos, que la ves desde adentro, sí, porque tenés tu propio taller literario, porque sos escritor, pero también porque estás en Quipus, que, sí, forma coordinador de taller, exacto, literario, háblanos de las fortalezas y también de las debilidades de los talleres literarios. Bien, las fortalezas están en que todos somos creativos, punto. Todos somos creativos. Lo que pasa es que tenemos una creatividad dormida o adormecida. Entonces, a mí no me sirve que venga alguien y dice, yo no sé escribir. Mentira. Es el mejor escritor, finalmente, ¿no? Entonces, esa es la fortaleza. La debilidad es que muchas veces los coordinadores pecan de que sus dirigidos o sus coordinados terminan escribiendo igual que él, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado como coordinador. No estimular a que lo imiten.
¿Se entiende esto? Sí, claro, claro, claro. Es un riesgo. Es un riesgo. Que todos hagan a imagen y semejanza. Es un riesgo. Yo creo que cada uno debe, insisto siempre en esto, tiene su propio estilo, tiene su propia forma de escribir, su propia forma de rutina de escribir. Algunos escriben de mañana, otros de noche, otros escriben en el ómnibus, otros leen de mañana, de noche, en el ómnibus, y eso hay que respetarlo. Digo, cada uno es sabio en la medida que descubre su propio interior. Con relación a otras cosas que siempre tengo la curiosidad, viendo tu trayectoria y conversando como personas como vos, y es, ¿en qué medida utilizás las herramientas que te dio la psicología, el psicoanálisis? Vos tenés una formación freudiana, ¿no? Sí, básicamente freudiana. A propósito, ¿haces clínica? Sí, claro. ¿Y la haces con Diván o ya no? Ya no. El psicoanálisis ha tenido una transformación muy interesante. Claro. Yo creo que sería absurdo que así no fuera, ¿no? Claro, pero el psicoanálisis yo creo que teóricamente es la herramienta fundamental. Es como el solfeo para la música. Después, en la práctica, tú podés tener herramientas de conductual, herramientas gestálticas, psicodramáticas, freudianas, psicoanalíticas, pero lo importante es la teoría. La teoría te da una base para entender. Para entender lo que le pasa al paciente y poder ayudarlo a transformarse. Me estás diciendo que es algo parecido, esto lo escucha, reflexiones de este tipo lo he escuchado gente que baila, por ejemplo, el ballet clásico, la formación que te da el clásico, después para que tú recorras tu propio camino. Absolutamente. Pero que de alguna manera la base, la impronta que te da esa formación es muy necesaria. Mira, yo estuve casado con una bailarina del Sodre, una primera bailarina del Sodre, y yo me di cuenta de eso. ¿Dónde la conociste? ¿La escuela de baile cuando ibas tú también? La conocí, no, en la casa de usted. Sí, quiso. ¡Ah! Y no pudo. Cuando ella bailaba con Eve Rosa, por ejemplo, o bailarino, se notaba que había una experiencia previa en cuanto a la técnica. ¿No? Se notaba tremendamente. Y se notaba que a favor, digamos. A favor, claro. Ajá. Sí. Y además eran en campos muy distintos. Un campo de ballet clásico, estructurado, armado, y el otro de una danza moderna, que es, al contrario, es la búsqueda del movimiento de libertad. Y te preguntaba, a vos entonces, con tu formación psicológica, psicoanalítica en particular, ¿en qué medida sentís que ese charquito te salpica a tu condición de escritor? Sigue conversando contigo. El funcionario de migraciones. Mirá, yo además de todo soy crítico de cine, digo, y descubro con mis colegas que a veces les gano un poquito, y no es sentirme más que ellos, pero uno puede entender una película, por ejemplo, mucho más profundamente, y entender de que puede haber una película muy bien hecha y una película buena, muy buena. ¿Qué quiero decir con esto? Ajá. A veces uno confunde una película buena porque tiene una buena fotografía, porque tiene una buena actuación, porque tiene hermosos paisajes, y la gente dice, qué linda película. No, esa no es una linda película. No necesariamente. Esa es una película muy bien hecha. Cuando el guión contribuye a todo eso, y entonces hay una buena fotografía o no, o etcétera, etcétera, pero hay una sustancia interior, pasa a ser una buena película, ¿no? Es decir, hay música. Y podríamos hablar, perdón, pero me tenté, ¿podríamos hablar de una buena película que no necesariamente esté bien hecha? Pero por supuesto. Y en la música, hay músicos, Jaime Ross, por ejemplo, yo lo adoro, Jaime, tiene una voz bastante complicada. Ajá. No podríamos decir que es un buen cantante, pero sí hace buena música. Tiene una sustancia, una sustancia que evidentemente resalta por encima de los demás. Fernando Cabrera, por ejemplo. Claro. ¿No? Es decir, y me parece que eso es lo interesante. La seducción viene por ahí, cuando hay sustancia. Cuando no hay sustancia, no hay seducción. Ajá. ¿Y en qué medida, volviendo a la seducción, que es una palabra que reivindicaste en el arranque de esta charla, en qué medida la seducción también no es peligrosa, en qué medida no es rebaladiza, porque puede implicar que yo te proponga a ti cosas, lo grosereo, que no existen, que no son reales, que son, en definitiva, mentira. Sí. Pavlovsky, que es un dramaturgo y un psicoanalista brillante argentino, habla justamente de la creación del mito,
Y justamente un mito surge a través de una creencia personal. Por ejemplo, yo creo que tomar mate es muy bueno, y entonces empiezo a transmitir a los demás esa creencia mía, pero con un fervor tan intenso que aparece un primer creyente, y ese creyente distribuye en los demás la creencia. Entonces, no es que yo digo, no es que la gente se enamora de mí porque yo digo el mate es bueno, sino en la forma que lo digo. Una cosa es decir, el mate es bueno, te conviene tomarlo, y otra cosa es decir, el mate es excelente. Uh-huh. Hay una diferencia muy grande. Entonces, muchas veces, incluso estas religiones que han aparecido, parten justamente de eso. Parten del enamoramiento con que la persona transmite su creencia. Pero si no hay un convencimiento interior, tú no llegas al otro. Te pasa como actor. Si vos no te crees el personaje que estás haciendo, el público no se lo va a creer, ¿no? Pero si vos estás interiorizado en tu personaje, estás profundamente trabajado en tu personaje, vas a poder transmitir la sustancia y el público va a sentir esa consonancia contigo. Ajá. ¿No? Me quedé pensando en todo esto que estás diciendo. Me imaginé, vi la imagen tuya como director teatral. Que seguramente Ahora estuvimos en Buenos Aires, hay una obra mía en Buenos Aires que está teniendo, por suerte, mucho éxito, Gardel es marroquí, pero además, bueno, fui invitado a un congreso de teatro en la Universidad de Palermo, y escribí para ello una ponencia que es la creación de una obra a partir de la nada. El dramaturgo escribe una obra, pero es apenas una parte de lo que ocurre después. Es decir, el director, los actores, el escenógrafo, los iluminadores van transformando y van haciendo crecer la obra, que termina siendo una obra grupal. Entonces, cuando llega al público, hay toda una sustancia tremenda, y insisto con la sustancia, que se transmite al público. Y el público se enamora o no, o lo rechaza, pero digo, no queda indiferente. Bueno, ya que estamos ahí, ¿algo tuyo ahora en cartel? Mira, se viene en septiembre, se viene en el Galpón, se viene una obra que va a ser muy polémica. A ver. Muy polémica. Se llama Avelino, matar al presidente, que es sobre la muerte, el único magnicidio que hubo en Uruguay, de Iriarte Borda. 1897, Avelino Arredondo es un muchacho de 20 y pico de años que mata al presidente un 25 de agosto, y ferviente admirador del Partido Colorado, pero furioso en contra de Iriarte Borda, y creyendo de que va a ser un héroe y que la historia lo va a tener como un héroe, y resulta que termina en la desaparición total pública. Pero además el muerto también desaparece de la historia uruguaya. Casi no hay información sobre él. Es decir, las páginas de aquella época, cuando ocurre el magnicidio, fueron arrancadas. No hay casi información. Casi se conoce a través de un cuento de Borges. Uh-huh. Entonces, es una obra polémica. Ganamos la Cofonte y bueno. La Cofonte, recordemos, porque no todo el mundo lo tiene por qué saber, es un instrumento de estímulo, ¿verdad? Económico. Económico, que bueno, que contribuye mucho porque... Para la puesta en escena, etcétera. Porque poner una puesta en escena no es sencillo en Uruguay, ¿no? Claro. Así que estamos muy contentos con esto. Es un monólogo. ¿Con tu dirección, además? Sí, es escrita por mí, dirigida por mí, con Pablo Pedrazzi como actor, haciendo de Avelino. Bien. Es toda la preparación de ese asesinato. Ya te digo, el único... Y va en el Galpón, ya sabemos. El 7 de septiembre estrenamos en el Galpón. Bueno, buenísimo. Bueno, tendremos razones de sobra para que en ese contexto volver a conversar, ¿sí? Claro, por supuesto, claro que sí. Andrés, muchas gracias, como siempre, y nos reencontramos más temprano que tarde. Un placer. Andrés Caroberta nos ayudó a poner La Mañana en camino. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.